Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Esta moribunda constitución. Hugo Chávez llegó a la presidencia con un discurso de humildad y rechazo a los signos de la ostentación del poder. Nosotros no queremos ser ricos, ser rico es malo. Pero poco a poco fueron surgiendo esos signos de riqueza que él mismo repudiaba. Atrás quedó su casa natal en Sabaneta y uniforme de cadete. Chávez comenzó a portar costosos trajes. El cambio se notó también en su familia cercana. Sus hijas se retrataban con celebridades, con los dólares del imperio. Su madre fue una de las que más cambió. A sus sobrinos se les veía comiendo langostas con relojes Cartier de oro. Por supuesto, el whisky es el trago preferido. Quizás el signo más visible de la ostentación del entorno de Chávez son los aviones privados. Este vendedor de aviones venezolano con más de 25 años de experiencia prefirió no revelar su nombre. El aumento de ventas de aeronaves a venezolanos asociados con el régimen superó los 100 millones de dólares en un año. Debido a que hubo tal aumento de la flota aeronáutica de Venezuela, provocó una escasez de pilotos. Muchos de los aviones y las fortunas provenían del petróleo y la empresa estatal Petróleos de Venezuela, en cuya vicepresidencia Hugo Chávez puso a un primo. El cargo de Asdrúbal Chávez como vicepresidente de manufactura y comercialización le permite tener un control prácticamente total de todos los negocios que se hacen desde el punto de venta de crudo y compra y venta de todos los productos. Algunas comisiones y otro tipo de prebendas y derivados que obviamente van a parar a manos de Asdrúbal Chávez y por lo tanto podrían estar formando parte de esa fortuna de la familia Chávez que ha venido revelándose. Sobre esta fortuna hay cálculos muy generales y especulativos. Jerry Brewer, experto en antiterrorismo, estudia cifras concretas desde el año 2010. La fortuna familia Chávez, estimo, es uno de 1.8 billones de dólares al mínimo de dinero en bancos extranjeros y posible oro y de negocios. Hay versiones que indican que las hijas de Hugo Chávez ya viajaron a Buenos Aires para identificar propiedades y posiblemente establecerse en Argentina en un futuro. Condenó los excesos de la burguesía en los gobiernos anteriores y atacó a Estados Unidos por su capitalismo despiadado. La única solución a esa crisis es la transición hacia otro modelo. ¿Cuál es ese otro modelo? El socialismo, no hay otro. Mientras soñaba con ese modelo, empresarios y políticos amasaron grandes fortunas haciendo negocios turbios con el gobierno. Muchos de ellos trajeron sus inversiones a los Estados Unidos, al llamado imperio enemigo. Existe un doble discurso, una hipocresía. Otto Reich se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Venezuela. Vienen a Estados Unidos a gastar ese dinero y a disfrutar de la paz y la seguridad que representa el sistema norteamericano. Algunos de los boliburgueses se beneficiaron de sus relaciones con Chávez. Otros lo consiguieron a través de cuestionables negocios financieros y otros gracias a contratos poco transparentes con la petrolera estatal PDVSA. Ahí tenemos un grupo de patriotas, Ali Rodríguez, de ministro, de finanzas. Ahí tenemos a Alejandro Andrade, viceministro y tesorero. En el primer grupo se destaca Alejandro Andrade, un teniente retirado que fue secretario de Chávez y tesorero de Venezuela. Andrade se convirtió en un protegido de Chávez luego de sufrir un accidente mientras jugaban chapitas, una especie de béisbol callejero. Hugo Chávez bateando le pega en un ojo a Andrade, el cual se lo vacía, que hoy tiene un ojo de vidrio, y
Chávez queda como quien dice muy preocupado o de una forma de cómo compensar a su amigo Andrade y lo nombra presidente del Fondo Único Social y ahí empieza a rodearse de banqueros y a manejar grandes sumas de dinero de la nación. Durante su paso por el gobierno, su patrimonio fue en aumento, lo cual le ha permitido vivir como un magnate en el corazón de la Florida. Andrade patrocina competencias de caballos de salto en Wellington, una ciudad de millonarios al norte de Miami. Allí participa su hijo, Emmanuel. Un padrote puede costar hasta 3 millones de dólares y ese caballo produce, cuando es un caballo top, produce sobre 100 mil dólares, creo que mensualmente. El teniente viaja en su propio avión privado de 10 millones de dólares registrado en Delaware. Un cable de WikiLeaks lo describió como miembro de una red de corrupción del gobierno venezolano. Yo no me explico cómo Arnel Chacón, que viene de la Marina, de ser un pata en el suelo como nosotros, ahora aparece de presidente de un banco. Arnel Chacón pasó de simple empleado público a banquero multimillonario, gracias a su hermano Jesse, uno de los ministros favoritos de Chávez. Arnel también aprecia los encantos del imperio. Fundó su propio establo en Pembroke Pines, en el sur de la Florida, con el cual ganó mucho dinero. En 2009, Chacón cayó en desgracia y fue encarcelado por corrupción. Poco después, el establo pasó a manos de otros boliburgueses. El establo ahora está controlado por Ronald Sánchez, hermano del actual superintendente nacional de valores de Venezuela, Tomás Sánchez. Los purasangre del establo Rontos han ganado cerca de 1 millón de dólares en hipódromos del sur de la Florida, de acuerdo con la firma especializada Equibase. Los Sánchez son además propietarios de un apartamento de 650 mil dólares en estas torres construidas por Donald Trump en Miami Beach. Los chavistas critican mucho el imperio, pero ¿cómo les encanta venir al imperio? Los boliburgueses le dan rienda suelta al consumismo que caracteriza a algunos de ellos en tiendas como estas en el centro comercial de Bal Harbour, dándose el gusto de comprar teléfonos como estos con diamantes y oro que pueden llegar a costar hasta 8 mil dólares. A esta gente le gusta comprar muchas cosas, un montón de cosas. La posición mía no es discutir eso, tú sabes. Yo no estoy aquí para discutirlo, para que lo compra. Pero yo sé que son chavistas, tú sabes. Hay gentes que son bien reconocidas. Ofir Ben Eliezer es propietario de Futuretronics, una exclusiva tienda de electrónicos en Bar Harbor. Los chavistas están entre sus mejores clientes. La tienda ofrece productos exclusivos como este mini iPad de oro macizo. Estamos comprando una línea de los iPads de oro, que es una serie limitada, que hicieron, por ejemplo, 20 iPads en el mundo entero de oro. Hay mucha gente de Venezuela que llegan, lo ve el producto y lo compran. El arzobispo Roberto Lickert, vicepresidente de la Conferencia de Obispos de Venezuela, ha sido un abierto crítico de la nueva élite chavista. Un boliburgués le va a hacer el cumpleaños de su hija de los 7 años, pues se da el lujo de traerse un artista de Argentina para que le venga a hacer el cumpleaños a su hija. O sea, te lo restregan en la cara. Son terriblemente groseros y escandalosos. En el segundo grupo de los boliburgueses está Ricardo Fernández Barruecos, quien pasó de ser un modesto empresario dueño de parqueaderos en Caracas a manejar una fortuna de 1.600 millones de dólares en menos de una década. Todo gracias a sus negocios con el régimen. Fernández compró un avión de 5 millones de dólares como este y estableció firmas en Estados Unidos. También adquirió un apartamento en este lujoso edificio de Miami. Nosotros nos alineamos con esta política del gobierno porque consideramos que lo han hecho de manera correcta. Víctor Vargas es otro banquero que multiplicó su fortuna durante el chavismo.
Él presidió la Asociación Bancaria Nacional y es dueño de importantes bancos. Victor Vargas. Pasa una temporada cada año en el sur de la Florida practicando polo, su deporte favorito. También posee dos mansiones en West Palm Beach, ambas con un valor superior a los 100 millones de dólares, y este avión. El tercer grupo de boliburgueses se ha beneficiado de los contratos con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Know your market. Uno de los más notables magnates petroleros es Wilmer Rupert. Se hizo millonario mientras ayudó a Chávez a mantener las exportaciones de crudo durante la huelga petrolera de 2002. Chávez hizo pública su amistad con Ruperti luego de aceptarle un costoso regalo de poco más de $1.5 millones. Estas dos pistolas pertenecieron a Bolívar y a Manuela. Y por esas cosas de la vida llegaron a mis manos. Por ahí tengo la carta de un compatriota llamado Ruperti. ¿Quién? Wilmer Ruperti. Él me pidió que yo hiciera público esto y cumplo. Ruperti residió en una mansión de la exclusiva Star Island, cerca a Miami Beach. Para expertos como el embajador Reich, la presencia de los boliburgueses en Estados Unidos no está exenta de riesgos. Aquellas personas que piensan que quizás porque han comprado un yate, una mansión, un carro de carrera, caballos o lo que hayan comprado, que ya están libres, o que no están en el peligro de ser descubiertos, están equivocados, porque después de la transacción es cuando comienza a veces una investigación.